A continuación vamos a ver el solo de Sultans of Swing, el primer solo. Este primer solo es un gran ejemplo de cómo el sistema Kahe puede ayudarnos para improvisar. Veremos que Mark Knopfler, en esta como en otras muchas canciones, se dedica prácticamente como si fuera un ejercicio a seguir todos los acordes que van sonando durante la canción. Por tanto, diseccionaremos el solo e iremos viendo prácticamente nota a nota qué está pasando, qué es esa nota respecto al acorde que está sonando en cada momento. Esto empieza con un bending desde el traste 8 de la segunda cuerda. Es decir, iniciamos el bending desde la nota sol y vamos a subir un tono hasta la nota la. De fondo hay un re menor en ese momento y el la es la quinta de este acorde. Cuando hacemos este bending, nos situamos en esta nota. Y si buscamos el acorde re menor por esta parte del mástil, encontraremos un re menor con forma de mi. Esta es la siguiente bajada que va sucediendo mientras los acordes cambian de re menor a do mayor, si bemol mayor y la mayor. Vamos a ver qué pasa durante cada una de estas notas. Aquí, como hemos dicho antes, tenemos un la, que es la quinta de re menor. En este último bending, la tercera vez que hace un bending, es cuando cae a do mayor. Y esta nota sobre un do mayor, bueno, es una sexta. En este caso no está dentro del acorde. Do, aquí si bemol, que es la quinta de si bemol, y aquí la mayor, la quinta de la mayor. Es decir, que estas primeras notas ya están siguiendo perfectamente estos primeros acordes de la canción. Mientras suena este la mayor, suena esta parte del solo. Y si nos fijamos en estas notas, ese camino que describen, si está sonando un la mayor de fondo y yo busco un la por esta zona del mástil, tengo, con formas de caje, tengo forma de mi. Después de la forma de mi, vendría la forma de re y la forma de do. Y aquí tengo perfectamente dibujada la forma de do sobre el acorde la mayor. Tenemos tónica, tercera, quinta, tónica, tercera, y añadimos esta quinta, que estaría, digamos, fuera del acorde de do, la forma de do. Pero es una quinta, está fuera del acorde, pero pertenece a las notas del acorde. Está fuera de la forma de do, pero dentro del acorde, porque es la quinta. Aquí hay un pequeño adorno, que es un bending de medio tono. Y a partir de aquí iniciamos esta subida. Mientras hemos cambiado, hemos vuelto a re menor. Re menor. Es decir, que toda esta parte pasa perfectamente por todas las notas del acorde que está sonando. Solo hay una nota de más. Todas pertenecen a los acordes que están sonando, menos una nota que es este adorno de medio tono sobre el la mayor. El solo continúa haciendo esto de aquí. O deja caer muy sutilmente esa última nota. En el fondo estamos haciendo tres notas. Con mucho vibrato, muchos embellecimientos que estamos haciendo, pero son tres notas. Do, si bemol y la. Sobre este último la hay un adorno que, digamos, va rodeando esa nota de la. Yo llego a la y medio tono por delante y medio tono por detrás para volver a la. Y estas tres notas, do, si bemol, la, son los tres acordes que están sonando de fondo. Siguiente sección de la canción, ahora es cuando entra el fa, que es lo que podríamos llamar el puente de la canción, quizás, algo así simplemente para entendernos.
Cuando entra este fa, llega seguramente el momento más difícil de este solo, puesto que tiene unos bendings un poquito complicados. Vamos a verlos. El primer bending parte del traste 12 de la tercera cuerda, es decir, de un sol, y hay que subir un tono hasta un la. Este primer bending lo acompañaremos con el traste 13 de la segunda cuerda. Y volveremos a hacer ese bending. Lo difícil es aquí, en este segundo bending, deberíamos mantenerlo arriba. Y mientras mantenemos este bending aquí arriba, con el dedo pequeño, o con el tercer dedo, si habéis hecho el bending con el segundo dedo, yo lo hago con el tercero, es igual de válido, este segundo bending lo mantenemos arriba y con el dedo pequeño hacemos una cejilla en los trastes 13 de las cuerdas 2 y 1. Para tocar ahora las tres primeras cuerdas en orden. 1, 2, 3. Repito, bending, abajo bending, mantengo, hago cejilla, 1, 2, 3 y bajo ese bending. Y ya solo me queda bajar un tono. Vamos a pararnos un momento en lo que está sucediendo y lo que está sonando de fondo. Es decir, tenemos un fa mayor y cuando hacemos un bending de un tono, como antes he dicho, vendremos hasta aquí. Y luego hemos dicho que tenemos que tocar estas dos notas de aquí. Si está sonando un fa de fondo y yo busco por esta zona el acorde de fa, lo tengo aquí, forma de mi. Tocarlo aquí es muy cómodo, este fa. Pero cuando venimos a esta parte, si yo tocase este solo así, no he tenido que mover la mano ni siquiera para tocar todas las notas de esta parte del solo. Es decir, Mark Knopfler en este caso sabe perfectamente que ahí está la forma de mi, o como lo haya estudiado en su momento. Sabe que está el acorde de fa, ve el acorde de fa, igual que ha visto previamente todos los anteriores acordes, y juega con esas notas que él está visualizando en el mástil. Por eso es muy importante, especialmente si os gusta el estilo de Mark Knopfler, conocer a fondo el sistema Cajet. Ya no solo por poder improvisar, sino además para entender a ciertos guitarristas que están haciendo en algunos momentos. Pasamos del acorde fa al acorde do. Este do, la forma que queráis. Mientras suena este do, hacemos este adorno. Y de nuevo, si yo busco un do por aquí, tengo el do con forma de re o un do con forma de do. Sería este do mayor de toda la vida, movido una octava arriba. Si visualizas bien este acorde, lo que es muy fácil de recordar, porque estas tres notas de do, del acorde de do, las vamos a tocar añadiendo un par de notitas que se salen fuera del acorde. Una es esta, que sería una cuarta del acorde. Suena un momento para volver a centro del acorde. Estas son las tres notas que están dentro de do. Adorno en la cuarta. Y este es el otro adorno. Una sexta. Tónica, tercera, quinta, sexta. A mí me gusta ver siempre qué estoy tocando. Por eso cada nota estoy diciendo qué intervalo es respecto al acorde. Cuarta, tercera, tónica, quinta, sexta. Quinta, tónica. Cambia el acorde de do a si bemol mayor. Y aquí hace un bending. Este bending, de nuevo, no es caprichoso, no es porque casualmente la haya sonado bien, sino que es una nota del acorde. Es decir, si yo desde do hago un tono de bending, llego al re, que es la tercera mayor de si bemol. Y está la tercera mayor, el si bemol con forma de la. Llego a ese tercera mayor mediante este bending. Esto es un adorno durante el acorde de si bemol. Bending. Es decir, que básicamente estamos tocando dos notas. Tercera, tónica y tercera otra vez. Voy a pararme un momentito en este bending. Tenemos dos tipos de bendings. El primer bending que hay es típico, directo de un tono hacia arriba o medio tono. En este caso es un tono.
Pero este segundo hay que estar muy atento porque no es simplemente repetir el bending, sino atacarlo desde arriba y dejarlo caer, que es lo que comúnmente se suele llamar, yo lo suelo ver en las partituras como release, es decir, dejadlo ir, ¿no? Sería la traducción. Exacto, ahí. Y los dos últimos bendings sí que son normales, de un tono para arriba. Una de las últimas frases que tiene esta canción. Todo esto de aquí es mientras suena el re menor. Y esta parte es más fácil verla, en vez de sobre el acorde, que también, sobre la pentatónica menor de re. La dificultad de esta pequeña frase estriba aquí, en el traste 10 de las cuerdas 1 y 2. Es un poquito incómodo. Esto empieza traste 10 de la segunda cuerda, traste 13 de la primera, que baja a la 10. Esto no es lo difícil es lo que viene ahora. Lo difícil es que estamos en este traste 10 de la primera cuerda y hay que volver a tocar el traste 10 de la segunda. Y, de hecho, volver a bajar a la primera. Es decir, traste 10, 13 y ahora 10 en la primera, 10 en la segunda y 10 en la primera otra vez. Y luego un bending desde el traste 13 de la segunda cuerda. Todo esto está totalmente dentro de la pentatónica menor de re. Es decir, que teniéndose en cuenta, la pérdida debe ser mínima, la pérdida en la visión de la guitarra. Y a partir de aquí nos faltan tres notas, que es la pentatónica hacia atrás. Parte final. Cuando viene este si bemol do, sobre el si bemol, ¿qué está haciendo? Está dibujando el contorno del acorde, si bemol. De hecho, si yo lo tocas así, supongo que suena. Exacto, es lo que está sonando durante el solo. Está tocando estas tres notas más esta de aquí. Pero en vez de tocarlo así, aquí ponemos una cejilla, para ahora hacer aquí este pull-off. Y ahora cuando llega el do, de la misma forma de do, desde esta tercera mayor del acorde, tercera, cuarta, sube un tono hasta la quinta, cuarta, tercera, cuarta, quinta. Son estas tres notas que va hacia adelante y hacia atrás. Yo podría hacerlo así. Es decir, hacia adelante y hacia atrás, en orden. Pero no tiene mucha gracia tocarlo así. Si aplicamos unos slides, unos glissandos en español, obtendremos ese sonido más cercano a lo que está haciendo Mark Knopfler. Luego repetiríamos la frase o el motivo sobre el si bemol mayor. Y pasaremos a la última frase del solo, cuando vuelve a do mayor. Esta frase sobre do mayor la podríamos ver, en vez de buscando acordes, vamos a volver a la pentatónica, en este caso la pentatónica mayor de do. Si la pentatónica mayor no la domináis demasiado, recordad siempre que cualquier pentatónica mayor tiene su relativa menor. Y en este caso, la pentatónica mayor es relativa a la pentatónica menor de la. Es decir, que pentatónica menor de la es relativa a pentatónica mayor de do. La misma forma, lo que llamaremos patrón 1 de la pentatónica menor, pero empezando desde aquí, desde do, pues tenemos pentatónica mayor de do. Pues sobre este último acorde de do, la frase hace, desde el traste 5 de la cuerda 4 y cuerda 3, aquí hay un bending, y esto sigue perteneciendo a la pentatónica mayor de do, o la pentatónica menor de la. Por tanto,
Traste 5 en la cuarta, 5 abajo, traste 7 en esa misma cuerda, 5 atrás, 7 para hacer un bending de un tono y sumamos esta nota del traste 8 en la segunda cuerda. Y vuelve a aparecer ese release, ese bending que se ataca desde arriba y lo dejamos caer. Y esta última nota es un re, que es cuando vuelve otra vez la canción a re, cuando vuelve a empezar. Por tanto, lo dicho, este primer solo de Sultans of Swing es un muy buen ejemplo de todo el trabajo, todo ese jugo que le podemos sacar al sistema Kage. Espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica en vuestras improvisaciones.